Abrí el gallinero y se escapan sin que me dé cuenta. Tengo que atender más. Quiero mostrarles esto, miren, esas son las raíces de los pepinos, miren lo lejos que llegan bajo el este mulching de plástico. Claro que ahora no estuvo viendo sol, y por eso le voy a poner la media sombra también, pero pareciera no molestarle. Miren cómo crecen sus raíces y miren qué lindas están las plantas. Así que hasta ahora va bien, parece este. Voy a dañar un poquito acá las raíces. Lo siento, pepinitos. Y bueno, ahí tenemos terminado. Acá están los tres postes. Después le voy a poner los alambres, que todavía no puedo poner porque no puedo sacarle la media sombra todavía, o no quiero sacarle porque desde mañana marca sol, y cuando hay sol enseguida acá se pone muy fuerte. Entonces mañana voy a empezar con el tema de la media sombra. Hoy todavía no puedo por la lluvia, pero ya no marca lluvia desde mañana. Es urgente, prioridad total, media sombra acá cubriendo toda la huerta.
Y bueno, también estoy esperando por ese motivo, para pasar acá los repollo morados. Ahí voy a hacer después la cama. Va a ser para diferentes cosas. Esta cama de acá quiero probar porque no le da mucho sol. Entonces quiero ver qué tal le va. Y después acá vamos a tener tomates en estas dos camas. Cebollas en aquella. Lechugas en aquella. Coliflor. Brócoli. Zucchini. Y locote, esa es la idea. Y después voy a ir metiendo las aromáticas acá, entre las camas donde haya lugar. Voy a ir metiendo todas las plantas que son más chicas. Y bueno, así vamos, avanzando, avanzando. Desde mañana ya marca mucho sol otra vez. Acá ya estoy colocando los pilares que van a ser para la media sombra y para la estructura de los porotos. Ya voy a colocar esta línea, así ya puedo hacerle la estructura a los porotos que están creciendo súper rápido. Lo interesante del suelo acá es que es súper blando, súper arenoso, pero unos 60 centímetros y encontrás roca. Es piedra, no en todos lados, pero sí en muchas partes. Entonces, 60 centímetros es lo que puedo meter acá a estos pilares, más que eso simplemente no va a entrar. Bueno, con eso estamos. Ya puse también los postes de entremedio. Mañana voy a cementar estos los caños, porque no tengo cemento ahora ni arena. Ya pedí, me llega mañana. Las maderas simplemente puse así en el suelo con arena, bien compactado, queda bastante duro. Solamente hay que tener un palo lo suficientemente grueso como para que entre y que pueda compactar ahí en las esquinas. Estas maderas son las que se utilizan arriba en los tendidos de electricidad. Ya son en desuso, que se sacaron, que ya no sirven para ese fin. Ya estas maderas pueden tener 15 o 20 años y estar todavía en este estado. Son súper pesadas y es justamente por eso. Son de madera muy dura, por eso duran tanto tiempo. Y bueno, si no se usan, se tiran. Así que yo hago que me las traigan. Son gratis. O si no, básicamente hay que encontrar un lugar donde tirar eso. Y a mí me parece que para un lugar como este, donde uno tiene que ahorrar mucho, esto vale oro. Esto es genial. En vez de estar comprando maderas que encima me van a costar plata y no van a ser de la calidad de estas maderas, bueno, estamos ganando todos. Gana el medio ambiente, gano yo, gana la huerta, ganan todos. Y esos mismos palos voy a usar después para hacer mi divisoria acá del terreno. Y ahí vamos a hacer más huerta todavía. Hay que aprovechar cada espacio, cada centímetro que se pueda. Y bueno, con eso terminamos este video. Último día lluvioso, por lo menos de esta semana. Ya pudimos hacer algo. Igual llovió mucho, 40 milímetros. Pero la tarde tuvimos para trabajar. Así que no se pierdan del video de mañana, que vamos a estar trabajando a full en la huerta, en nuestra media sombra. Va a venir gente a trabajar.
para instalar ese techo, porque ese sí ya supera mis habilidades. No tengo tampoco máquina para soldar ni muchas cosas.